¿Por qué Jambalaya News Louisiana? Porque somos el periódico latino de mayor antigüedad. Porque desde el año 2004 estamos cubriendo los eventos más importantes que ocurren en la comunidad. Política, deportes, inmigración, festivales y mucho más. Jambalaya News Louisiana. Más que un periódico, somos la comunidad. Si busca anunciarse o informarse, busque su copia impresa o visite nuestro sitio web www.jambalaya.com. ¿Qué pasa, Dennis? Te veo preocupado. ¿Y cómo no estarlo si cada que cotizo un seguro para mi carro, me cobran las perlas de la luna? Dennis, te recomiendo que llames a Cada Insurance. Lleva años apoyando a la comunidad latina con toda clase de seguros, de auto, viviendas y comerciales. Hasta te ayudan para la registración de tu negocio en el estado. Y lo mejor, la prima inicial de seguros es la más baja de toda la ciudad. ¿Cómo dijiste? Lo que oíste. La prima inicial de los seguros es la más baja de toda la ciudad. Ah, ahora sí me convenciste. Voy a llamarlos. Cada Insurance, 504-305-4446. Cada auto, cada casa, cada vida. Por eso nos llamamos Cada Insurance. 504-305-4446. 2548 Williams Boulevard, en Kenner. Bueno, acá le dejo una tapa, la mitad de la caja y cuatro tornillos, señora. Oiga, ¿y lo demás? Eso fue lo que mandaron. ¿No pueden con el paquete? ¿Sus encomiendas tardan mucho en llegar? ¿Está inconforme con el servicio y precio? Llegó a Luisiana, Cargo Honduras, Encomiendas Latinas, sirviendo a la comunidad hondureña y mexicana desde 1998. Tenemos la experiencia para hacer llegar sus envíos a su destino. Es económico, rápido y seguro. Llámenos y recogemos su carga al 504-708-2280. 504-708-2280. Visítanos en el número 20 de Veterans Memorial Boulevard, en la ciudad de Kenner. Cargo Honduras, sí puede con el paquete. Bueno. A continuación, Crónica Deportiva con Henry Urquía. Una hora con lo mejor del deporte local e internacional. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Jambalaya News Radio y Crónica Deportiva. Soy Henry Urquía y estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Visión NOLA en la ciudad de Kenner para todo Nueva Orleans, para todo Luisiana, para todo el mundo. Son las 7:12 de la noche en la capital del jazz. Hoy es lunes 11 de noviembre, año 2019. Y les damos la cordial bienvenida a nuestro programa el día de hoy, donde estaremos hablando de muchos temas que a todos nos conciernen. Vamos a hablar de los Santos de Nueva Orleans, vamos a hablar de LSU, de los Pelicans, vamos a hablar de los Sounders también, que se coronaron campeones el día de ayer de la de Copa, campeones de Copa en la MLS. Vamos a hablar de las ligas locales, que es lo que a usted le interesa también, los resultados de la Liga Pelican. Ya se conocen los cuatro equipos semifinalistas en la Liga Champion. Y pues esta noche se estará haciendo
el respectivo sorteo, así que nosotros vamos a estar pendientes de cualquier información que nos estén enviando por parte de la Liga Champions. También pues vamos a hablar un poco de lo que es la Liga Nacional de Honduras. Ya se conoce que el Olimpia pues está en lo más alto de la tabla de posiciones, y pues tiene asegurado ya lo que es el partido de la gran final en el fútbol catracho. Pero antes de continuar, déjenme presentarles a mis compañeros, a Carlita Maldonado y a Denis. Bienvenidos, muchachos. Muy buenas noches a toda mi gente hermosa de Crónica Deportiva. Sean todos muy, muy bienvenidos. Hoy es lunes. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por estar con nosotros ya activados a través de Facebook. No se les olvide compartir la transmisión, dejarnos un like y un comentario. Buenas noches, Denis. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Henry. Buenas noches a toda amable afición de Crónica Deportiva. Pues ya lo dijeron ellos, ya estamos aquí de regreso para traerles todas las incidencias del deporte local como también el deporte internacional. Así que vaya dándole like a la página y vaya compartiendo la transmisión para que más personas puedan disfrutar de este tu programa Crónica Deportiva. Y la verdad que pues estamos haciendo este programa, Carla, Henry, en vísperas que se vino un tremendo frío, ¿verdad? Pronosticado un tremendo frío para acá el sector de Luisiana en las próximas horas. Creo que a partir del día de mañana estaríamos sintiendo esas temperaturas súper heladas, así que abrigarse mucho, ¿verdad? Y a cuidar de los animales, aquellos que tenemos animales, tener mucho cuidado con eso, que las temperaturas van a bajar aquí en la ciudad de New Orleans. Y bueno, pues recordándoles a todos, denle like, comparta la transmisión para que más personas puedan unir y puedan disfrutar de este tu programa Crónica Deportiva. Y Carla, ¿y usted qué tal la pasó el fin de semana? Pues la mira activada en la liga. ¿Ah? Sí, la verdad, siempre un ¿sí? fin de semana lleno de mucho fútbol local. Sí, visité las dos ligas que se han quedado. Hizo transmisión en vivo usted, ¿verdad? Sí, también estaba transmitiendo en vivo a través de Crónica Deportiva el partido México contra Real Juventud. ¿Sí? ¿Solamente ese transmitió? Solamente ese. Sí, solamente paré que en ese, sí. En ese la miré, ¿verdad? Sí, así que, yo la verdad que sí la pasé tranquilo, fíjese. Estuve ahí en la que es la liga de Jambalaya, que por cierto, ya cerró su jornada regular, su vuelta regular. Y se viene la liguilla, y eso lo vamos a hablar ahorita aquí en lo que es en el deporte local. Pero antes, esta noche creo que tenemos a cumpleañero, ¿verdad, Henry? Sí. Así es, muchachos, tenemos cumpleañero el día de hoy. Déjenme ver, parece que me ha fallado aquí lo que tenía listo. Déjenme ver, tengo un error técnico aquí, pero mientras... ¿Sí? Podemos comenzar saludando a las personas que nos están viendo, muchachos. Así es, saluditos para Tomasín hasta Kentucky. Él estaba muy, muy pendiente de ahí del la transmisión que hice en vivo. Sí. ¿Es seguidor del México? ¿El? Sí, eres seguidor. Estaba muy feliz. Déjeme comentarle de que hicimos una apuesta. ¿Y quién ganó? Pues él. No, iba ganando él, pero después Real Juventud empató. ¿Pero le apostaron los pollos o cómo fue? El pollo con tajadas. ¿Qué? Sí, o sea que Carla estaba apostando porque ganaba México. Ganaba México. Perdón, Real Juventud. Real Juventud. Sí. ¿Y quién ganó entonces? Quedaron empatados. Quedaron empatados. Sí, okay, uno a uno quedó México contra Real Juventud. A ver. Saluditos también para Padilla Mendoza, Zulma Maldonado, mi hermana, Edwin Hernández, Nora Ocón, Oscarito Villamil hasta Honduras. Saludos a Oscar Lazo, Aníbal Chamorro. Bueno, ¿qué les parece? Ya que está el señor Aníbal Chamorro conectado, pues es el cumpleañero que tenemos para el día de hoy, muchachos. Sí, póngame el Happy Birthday ahí entonces. Ahí está sonando el Happy Birthday. Aníbal Chamorro, Henry Carla, muy conocido aquí en el ámbito local, ¿verdad? Todos sabemos, gran apoyador del Vida, de lo que es Liga Veteranos, ¿verdad? Y también a él le gusta andar tomando fotografías ahí. ¿Quién no conoce a don Aníbal Chamorro? Bueno, lo tuvimos acá en Crónica Deportiva cuando estábamos allá en los otros estudios, ¿verdad?
Y bueno, de mi parte, de todo corazón, espero que Aníbal Chamorro la esté pasando muy bien en lo que es el día de cumpleaños, al lado de sus amigos y familiares que lo rodean. De parte mía y de parte de todo el staff de Crónica también, yo tuve el placer de conocerlo ya hace un año, creo. ¿No sé? Sí, él me tomó unas fotos. ¿Tomó fotos a usted? Sí. ¿Pero no las ha visto las fotos todavía? No, sí. ¿Ya las vio? Sí, él siempre... Él pone ahí el baúl de los recuerdos, sí. Dice, las pone, ¿verdad? Muy buenas fotos, él siempre me lo encuentro ahí en el campo cuando está tomando fotos y yo también. Así que de parte mía, muchísimas felicidades, señor don Aníbal Chamorro, que cumpla muchos años más. Y a ver, no nos invitó al pasar, ¿verdad? No nos invitó, pero bueno, de todo corazón, Aníbal Chamorro, sé que nos está viendo y escuchando. Parte de Crónica, decíamos que ha tenido un bonito día. Bueno, y todavía sigue, ¿verdad? Que sabemos si el hombre está en la cena ahorita. Así es, felicidades para mi buen amigo Aníbal Chamorro, que siempre intercambiamos palabras cuando nos encontramos en las canchas de fútbol, ya ustedes lo habían mencionado también de esa manera. Y qué bueno que pues se encuentra con salud, que es lo importante, y pues disfrutando de su familia. Así que felicidades para el señor Aníbal Chamorro. Bueno, y rápidamente, Henry, saludos a Jeffrey Ramos, Humberto Lara, Merlin Hernández, Jorge Mesa, y aquí ya tenemos comentarios, Carla, de Merlin Hernández. Sí, voy a dar unos saludos antes. Saluditos a Joel Reyes, Obed Espinosa, Neri Roberto Rodríguez, Carlos Díaz, Génesis Benavides, Merlin Hernández, Oscar Eduardo Carvajal, Jorge Mesa, Merlin Hernández. Por favor, ponga a cargar, creo que dice ahí, ese celular para la próxima vez. ¿A qué refiere el hombre con él? Es que en plena transmisión se me descargó el teléfono. Pero no andaba usted el cargador portátil. No andaba, sí. Y lo bueno fue de que ahí andaba Yolanda Murphy, la hija de Brenda, de la licenciada. Sí, ella me prestó su teléfono y así fue como finalizamos la transmisión. Saluditos a Jasmine Urquía, Griselda Girón, Tomasín dice, pero falta el partido de vuelta, así que sigue pendiente el pollo con tajadas del partido Real Juventud versus México. Sí, sigue pendiente. Bueno, ahí le está escribiendo. Y la verdad, yo estoy viendo de que las tiene más de ganar México. ¿Sí? Sí, ya en el siguiente segmento hablaremos de eso. Bueno, saludos en cabina a todo el staff, buen programa. Dice. Gracias a usted por la fiel sintonía de Crónica Deportiva, así que vaya dándole like, comparta la transmisión para que más personas se puedan unir y puedan disfrutar del programa. Como lo dije anteriormente, traemos lo que es mucho de lo que es el deporte local, toda la cobertura de lo que pasó el fin de semana en las ligas locales, y también traemos la información internacional. Y ya entrando lo que es materia de deporte, ya Henry y Carla, jugaron los Santos este fin de semana, ¿verdad? Jugaron los Santos, vamos a poner el tema porque... ¿No lo va a poner? Sí, lo vamos a poner, claro. ¿Estamos de luto? No, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, es que hay unos que se arrepienten, vaya, no sé, que solo cuando ganan los Santos son seguidores. No, aquí somos seguidores de los Santos de Nueva Orleans en las buenas, en las malas y en las peores. ¿Qué? Así, ¿verdad? Sí, definitivamente así debe de ser. Qué sorpresa, Henry, qué sorpresa, Carla. Henry. Dígame. Y amigos aficionados. La verdad que no nos esperábamos. No, la verdad que no. No nos esperábamos esa derrota, y qué derrota, Henry, aplastante, duele. Duele realmente en la mente y en el corazón de toda la gente aquí en New Orleans. Duele, pero así es esto. Así fue el post que publiqué el día de ayer con respecto a este. No, ahí está. Sí. Ahí está. He tenido problemas de audio, pero no, ya está. Lo que les decía, yo lo comenté el viernes pasado, y cuando son juegos de división, suceden este tipo de partidos tan apretados, juegos tan apretados que a veces la ventaja podría ser mínima, tal vez de 3, 4 puntos, pero bueno, ayer fue algo diferente.
fue más humillante. Pero la verdad que esta derrota pues llama también para poner las barbas en remojo. Vi el equipo en todas sus líneas pues mal. Sucedió algo increíble. ¿Pero qué sucedió en ese juego? ¿Realmente jugó los Santos con el mismo equipo, con los mismos jugadores, o era otro equipo el que estaba jugando? Porque yo lo que pude ver, Henry, es que no miraba otro equipo comparado a otros juegos que los Santos han hecho. Miré un partido, un equipo completamente distinto a los que los Santos han tenido acostumbrados en los últimos a 7 apariciones. Era el mismo equipo, Denis. ¿Mismos jugadores? Era el mismo todo. Por ahí dicen, Henry, que debió haber seguido Bridgewater, dice. No. Le atribuyen a Drew Brees ahí, no sé qué, unos cuantos touchdowns. Tampoco al extremo. Creo que en este aspecto son muy profesionales los mariscales de campo, tanto Brees y en este caso Bridgewater. Yo lo considero como que fue una mala tarde en lo general para todo el equipo, una mala tarde en la que no se planificó muy bien, como me lo comentó nuestro buen amigo don Víctor Quiñones también, que narra los partidos en español a través de Radio Tropical. Él comentó de que no, bueno, que había sido una falta de planeación por parte del equipo, que donde el equipo de Atlanta se encargó de neutralizar en su totalidad a Drew Brees y compañía. Ahora, recordemos que aunque hubiese estado Teddy Bridgewater ahí, Dennis, hubieran hecho lo mismo con él. Henry, recordemos que Bridgewater, el partido contra Dallas se ganó sin anotar un solo touchdown, con 3 goles de campo. De campo. Y 4 goles de campo creo que fueron. Y, sí, 13 a 10. Sí, y no se hicieron touchdown, pero era cuando la defensa estaba en el mejor de su auge y los partidos estaban ganando a base de defensa. Sí, estoy de acuerdo, Henry, estoy de acuerdo. Yo pienso que aunque hubiera jugado Bridgewater, creo que también los Santos hubieran perdido ese partido. ¿Cuántos sacks le hicieron a Drew Brees en este juego, Henry? 6. Exagerado. 6. Exagerado. El equipo. 6 sacks. No podía creerlo. Lo estaba viendo y decía, bueno, ¿y qué está pasando con esta defensa que no pueden parar a estos atacantes? Ahora, recordemos que también la defensa de los Santos sufrió con la salida de Marshon Lattimore, que se retiró a los vestidores y no volvió pues al terreno. Por ahí creo que viene el declive, ¿verdad? Y Lattimore, él estaba encargado de cubrir a Julio Jones, el ala cerrada de Atlanta, que es muy escurridizo, y fue esa la válvula de escape, sí, para Ryan, que era el que más buscaba cuando necesitaba o urgía de una jugada de primero y 10. Bueno, entonces pierden los Santos, partido humillante, aplastante aquí en el Superdome, lamentable lo que pasó este fin de semana. La ciudad estaba triste el día de ayer, 26-9. Increíble el resultado, pero bueno, el siguiente juego, Henry, ¿contra quién juegan los Santos? Tampa Bay, el próximo domingo. Otro partido de división. Otro partido divisional. ¿Le juegan aquí, verdad? No, ese se juega allá. Vamos allá. En Tampa. Así que eso es lo que Tampa se viene. Tendrá que pagar los platos rotos. Yo así lo puse, así lo describí yo, ¿no? ¿Ah, sí? Así lo describí yo. Esperamos que pues el equipo se levante logre salir avante ante el equipo de Tampa, y porque no se pueden estar perdiendo partidos tampoco con rivales directos o con rivales divisionales. No, prohibido, nos podemos quedar afuera. Así es. Antes de cambiar el tema de los Santos, quiero, ajá, comentarle, Dennis, no sé si usted hizo lo mismo, en que Henry se quedó en casa, en pijamado, nada más por ver el partido de los Santos. No, ¿sí? En pijamado no, sí, fui a la Champions, sí, fui al Estadio La Grena a ver Y es que el partido de los Santos es matador, porque le quita los ánimos a uno. Definitivamente, sí. ¿Verdad? Así andaba, o sea, sí, si los Santos pierden, como que el ánimo se le viene abajo a uno, ¿verdad? Pero cambiando, Henry, pues no fue así. Parecí Cometa Halley. No fue así, Henry, con LSU, ¿verdad?
La universidad de LSU, pues ahí estamos hablando algo diferente. Pero qué bien puede LSU, Henry. Y el quarterback, lo habíamos hablado acá en el programa anterior de Crónica Deportiva, el quarterback sacando la casta, ¿verdad? Que este muchacho está para cosas grandes. Sí, Joe Burrow fue pieza fundamental en este triunfo, Dennis, de parte del equipo de LSU, que lo ratifica ahora como gran aspirante al premio Heisman. Usted sabe, el premio Heisman es el que le otorgan a... Y ahora, con esa derrota de Alabama, ya se... ¿Cómo que? Se 8 y 1. 8 y 1. 8 y 1, ¿verdad? Importantísimo. Entonces, estábamos a leer en todo el día sábado por la hazaña que habían logrado los Tigres. Y está viendo unos videos, Henry, el recibimiento que tuvieron estos muchachos cuando llegaron allá a la ciudad de Baton Rouge, al aeropuerto en la noche. Era increíble. Increíble la cantidad de aficionados que se volcaron al aeropuerto a recibir a los ganadores de LSU por haber haberle ganado nada más y nada menos que a su rival, ¿verdad? Ahí número dos, la Universidad de Alabama de Crimson Tide. Ahora Alabama bajó hasta la posición número 4, Dennis. Con esa derrota, sí. ¿Verdad? Sí. Imagínate que lo que es perder. Lo mismo le hubiera pasado a LSU, ¿verdad? Y perder, ¿verdad? Sí. Lo mismo le hubiera pasado. Exacto. La verdad que se estaban jugando todos los dos equipos y para bien de la Universidad de LSU, pues salieron avantes con el resultado. Le quitaron ese invicto que tenía Alabama de no perder desde el 2015, Dennis, que había perdido, creo que contra Ole Miss, creo que había sido... La Universidad de Mississippi. Sí. Sí, contra Ole Miss. Contra Ole Miss en el 2015. Y fíjate, Henry, también que el LSU, la Universidad de Alabama había agarrado a LSU, como dicen, de patito feo, ¿verdad? Siempre le ganaba, pero dijo el coach, se me escapa el nombre del coach, Henry, Ed Oregon. Ed Oregon, correcto. Creo que se llama, sí, uh-huh. Ed Oregon dijo, bueno, finalmente gané, dice, porque parece que había perdido como 3 o 4 veces contra ellos, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, alegre, así que todos estamos alegres por ese lado del LSU, y ahí pues terminamos con eso, Henry, y los Pelicans, ¿cómo les fue a los Pelicans el fin de semana? Bueno, ya que me está preguntando de los Pelicans, no fue regular, ¿verdad? El equipo de los Pelicans de Nueva Orleans, pues no, bueno, como ya todos sabemos, como lo estuvimos hablando también nosotros, no están atravesando un buen momento. Lógicamente, nos falta Zion, Henry. Con la lesión de Zion, correcto. Zion. El equipo pues también ha decaído. Perdió contra los Raptors el partido del viernes por la noche. Fue paliza. Sí, fue paliza realmente. Bueno, Henry, acordémonos que están jugando nada más y nada menos con los actuales campeones de la NBA que visitaron acá el Mercedes. Perdón, el Smurry King, 122-104. Paliza completa. Pero fíjate, Henry, que en el siguiente partido, el sábado, se jugaron contra los Hornets. Acordémonos que este nombre pertenecía a la ciudad de New Orleans, pero ahora, la ciudad de Charlotte, como que compró ahí, ¿verdad? Eso. Correcto. Y entonces el nombre se fue para allá, para Charlotte. Es que de hecho los Hornets. Han sido de Charlotte, habían sido el nombre de la franquicia, sí, por sí. Muchos años antes, sí. De que llegaran a Nueva Orleans. Sí. Bueno, es que la verdad es que se pasan cambiando los nombres, porque aquí, los Jazz de Utah eran de aquí, de Nueva Orleans, los Jazz. También, ¿verdad? Exacto. Y entonces, pues en ese partido, 115-110, ahí pues diferente la cosa, ganan los Pelicans, y creo que es la segunda derrota. Perdón, la segunda victoria que tienen los Pelicans. Y ahorita no, nada más y nada menos. Contra los Raptors fue derrota. Contra los Raptors fue derrota. No, ya habían ganado un partido, Henry. Tenían un partido ganado y el sábado le ganaron a los Hornets. Creo que le ganaron a los Nuggets. Que es el segundo. Ajá. Sí. El segundo triunfo es este que usted menciona de 115-110 ante los Hornets. Sí. Y estarán jugando.
esta noche. Están jugando ahorita. Creo que tenemos el marcador en vivo ahí, creo. Sí, ahorita lo estamos viendo Denis. Ajá. Y yo, Henry. Y van, están perdiendo los Pelicans con un 30-23. 30-23, ¿verdad? Bueno, hay 7 puntos de diferencia, pero sí. ¿Qué cuarto estará jugando ahorita? El primer cuarto. Sí, el partido estaba para las 7:30. Sí. A las 7 empezaron, Henry. A las 7. Sí. Ok. Primer cuarto, pierden ahorita, así que 30-23 los Pelicans. Los vamos Clippers. A ver si cambian estas cosas, ¿verdad? Y los Pelicans puedan ganar. Porque para mí, Henry, que los Pelicans tienen que ganar aquí el local. No puede estar dejando ir victorias jugando aquí el local, aquí en la ciudad de New Orleans. Es correcto, eso es correcto. Luego de esta noche, los Pelicans estarán enfrentando también el próximo jueves aquí en el Smoothie King a los Clippers, ahorita contra los Rockets, es que están jugando. Sí. Perdón, sí, me había equivocado Clippers. Yo había dicho Clippers, ¿verdad? Sí, contra bueno, los Clippers el siguiente partido. Tienen 6 victorias a 3 derrotas. Sí. Okay. Ok. Y los Pelicans 2 victorias a 7 derrotas. 7 derrotas, increíble. Bueno, ahí está. Bueno, están igual que, bueno, los números se parecen a los de los Santos, ¿verdad? 7 y 2. ¿Verdad? Así que vamos a ver qué pasa en este partido de los Pelicans. Y en otro deporte, Henry, también acá aquí en la nación, Seattle Sounders se corona por segunda vez campeón de la MLS. Campeón de Copa. Campeón de Copa, sí. El Seattle Sounders, que se enfrentó a Toronto. A nada más y nada menos a Toronto, el equipo de Jozy Altidore, ¿verdad? Y estaba viendo ese juego, Henry, y pienso que muy tarde metieron a Altidore a ese partido. Pienso que si Altidore hubiera entrado más temprano, otra cosa hubiera sido, pero no, eso ya pasó. Así que los Seattle Sounders, bien alegre la ciudad de Seattle, ¿verdad? Se coronan campeones de Copa, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, es la segunda vez que ellos levantan ese premio. La verdad que muy bien por el latinoamericano que juega en el Seattle Sounders, el peruano. Sí, Ruiz Díaz. Sí, no, y lo miré con su bandera puesta ahí cuando estaban tomando la foto, Henry, levantar el premio. Claro, orgulloso y pues cualquiera, dígame, se siente orgulloso y para eso se sale al extranjero, Denis, para poner en alto cada quien su nación. Exactamente. Así que ahí juega también el panameño aquel, el defensa, Henry. ¿Quién? El de la melena. Oh, Se me escapa. Creo que es banca, ¿va? Sí, pero eso no lo vi tampoco. Aquel, el que metió el gol, aquel polémico con el cual Panamá se fue al Mundial, ¿se acuerda? El que detuvo, ¿cómo fue? El que quedó ahí, que no entró en la orilla del poste. Sí, el que pitó el árbitro y como que entró y dejó afuera a Honduras. El Mundial, ¿se acuerda? Estados Unidos, a ver. Ajá. No, Honduras. Sí, Honduras estaba clasificado, sí, Henry. Sí, es cierto. Pero cuando ese hombre metió el gol fantasma que el árbitro pitó, parece, algo así juega. Bueno, esa es otra historia. Así que los Seattle Sounders, no siga. Se corona campeón de Copa de la MLS. Así es. ¿Tenemos comentarios, Carla? Sí, antes de irnos a comerciales, quiero mandarle saluditos a Melvin Gutiérrez. Mercedes Zapata Cuevas dice, saludos para el equipo Santos New Orleans. Ya dio el primer paso en la semifinal de la Liga Pelican, ojalá sigan con la misma actitud. Saluditos a Polo Leipa, Misael Serrano, Melvin Gutiérrez dice, saludos muchachos en cabina, siempre pendiente de su tan gustado programa, muchísimas gracias. Saluditos a Max Amador Osman Díaz de America's TV Live Broadcasting. Saluditos a Alexi Michel, Anthony Deras, Alberto Toscano y a Madridista López. Saluditos también a Jorge Rodríguez Troches. Buenas noches, amigos, dice. Bueno, gracias a todos por la fiel sintonía del programa Crónica Deportiva. Muchas personas conectadas esta noche con nosotros. Y bueno, muchachos, ¿qué les parece? Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Y cuando regresemos, les traemos a ustedes toda la cobertura de lo que pasó, los resultados, las incidencias en las diferentes ligas locales de aquí de la ciudad de New Orleans. Así que no se vaya, esté pendiente que vamos a una pausa comercial, pero rapidita, y ya regresamos. Así es.
está en busca de un programa de soccer que desarrolle las habilidades deportivas de sus hijos, que les enseñe a jugar soccer, pero también a divertirse sin las presiones de los adultos. Jambalaya Soccer Academy es una buena opción. Les enseñamos que ganar es el resultado del esfuerzo y que las derrotas son parte del aprendizaje. Nuestro programa deportivo funciona todo el año y ayuda al niño en su desarrollo físico, táctico y emocional. Nuestros entrenadores tienen licencia y reciben constante capacitación. Solo una llamada al 504-628-1028 le dará a su hijo la oportunidad de jugar soccer y participar en competencias locales y estatales. JSA, Jambalaya Soccer Academy, una academia de soccer para los niños de la comunidad. Gamma Insurance Agency, LLC. Dije Gamma Insurance. Entiende lo complejo que resulta asegurar su negocio, tal como tiendas, restaurantes, boutiques o contratistas. Desde asegurar su edificio, su contenido, su general liability, workers' compensation o su automóvil comercial. En Gamma Insurance Agency, dije Gamma Insurance Agency. Le preparamos por lo menos 3 estimados con diferentes compañías para que usted escoja el que más le convenga. Si usted tiene un negocio, no importa qué tan grande o pequeño sea, Gamma Insurance le ayudará a proteger su patrimonio. Llame para una cotización hoy mismo o visite nuestra oficina en Kenner, 2109 31st Court, o llame al 504-305-4141, 504-305-4141, 504-305-4141. Y recuerde, si no está en la esquina de la Georgia y la 31, está con la imitación. Gamma Insurance Agency. Gamma Insurance. Gamma Insurance Agency, LLC. Dije Gamma Insurance. Entiende lo complejo que resulta asegurar su negocio, tal como tiendas, restaurantes, boutiques o contratistas. Desde asegurar su edificio, su contenido, su general liability, workers' compensation o su automóvil comercial. En Gamma Insurance Agency. Dije Gamma Insurance Agency. Back, I received in the name of our country the bodies of 4 Marines who had died while on active duty. I said then that there is a special sadness that accompanies the death of a serviceman, for we're never quite good enough to them. Not really, we can't be, because what they gave us is beyond our powers to repay. And so when a serviceman dies, it's a tear in the fabric, a break in the whole, and all we can do is remember. It is, in a way, an odd thing to honor those who died in defense of our country, in defense of us, in wars far away. The imagination plays a trick. We see these soldiers in our mind as old and wise. We see them as something like the founding fathers, grave and gray-haired. But most of them were boys when they died, and they gave up 2 lives, the one they were living and the one they would have lived. When they died, they gave up their chance to be husbands and fathers and grandfathers. They gave up their chance to be revered old men. They gave up everything for our country, for us. We owe them a debt we can never repay. All we can do is remember them and what they did and why they had to be brave for us.
Gracias por continuar con nosotros en Crónica Deportiva. Y bueno, celebrando o por lo menos recordando o uniéndonos a la celebración que se realiza en esta gran nación como lo es el Memorial Day o el recordatorio a los caídos en batalla, recordando al ejército de los Estados Unidos, nos tomamos el privilegio de poderles compartir ese video con el discurso del presidente Ronald Reagan, uno de los discursos que más ha impactado, hablándoles a los que son las tropas de esta gran nación que recordemos todo lo que tenemos y disfrutamos hoy en día y gracias a lo que se ha conseguido también a través de todos esos valientes hombres y mujeres que han dado su vida por nosotros. Sí, Henry, ya lo dijo usted ahí. Hoy es el día memorial, el día recordatorio para todos los caídos. Así que vamos rápidamente entonces, ya estamos de regreso aquí entonces en tu programa Crónica Deportiva. Son las 7:47 de la noche y antes de entrar a lo que es el deporte local, quiero recordarles a ustedes que si anda buscando seguro para su auto o negocio, no se olviden visitar a Cada Insurance Agency en el 2548 de Williams Boulevard en la ciudad de Kendall. Ahí lo atenderá Mina Hines con todo pues el stand de venta de seguros ahí en Cada Insurance, donde usted puede comprar su seguro de auto con una prima relativamente baja. Así es. Y antes de continuar, quiero saludar también a dos grandes amigos veteranos del ejército, como lo son Steve Burlington y al profesor Julio Romero. Sí. Ambos son, bueno, sirvieron a la patria, ¿verdad? Pues en el ejército. Y ahora los dos, pues son árbitros también del United Referee Group. Así que un saludo muy especial para ellos dos, a Steve y para profe Julio Romero. Ahora sí. Bueno, entonces Carla, ¿usted quería agregar algo? No, miré que quiso. ¿Sí? ¿Quién? No. ¿Carla? ¿Sí? No, tenemos comentarios, Carla, no. ¿Tenemos sí, saludos, no? Saluditos a Oneida Maldonado, Marvin González, Alexander Medina, Oscar René Tejeda, Audi Gómez, Zulma Maldonado, Gesman Soriano, Alfredo de Luna dice, saludos al equipo Santos de la Liga Pelican desde Dallas, Texas, saluditos a Janie Montoya y a Griselda Girón, quien se volvió a conectar con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar conectados con nosotros. No se les olvide dejarnos su like, su comentario acerca de lo que estamos hablando y compartir la transmisión para que las demás personas se puedan unir a nosotros. Sí, yo también quiero mandar mis saludos rápidamente a Misael Serrano, a Nora Ocon, Juda dice, saludos a Odilber Suárez también, que está conectado con nosotros, Marvin Gutiérrez, Max Amador, Eda Piedi, Margarita Zavala. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en el programa Crónica Deportiva. Y bueno, vamos a entrar entonces en lo que es el deporte local. Sabemos de que varias ligas tuvieron actividad este fin de semana. ¿Y qué le parece, Henry y Carla? Entramos con lo que sucedió allá en el estadio Tad Garland, donde la Liga Pelican tenía su partido vibrante ahí, ¿verdad, Carla? Sí. Sí, usted la mira que estuvo transmitiendo un live ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿todo el partido transmitió o solamente una sección? Todo el partido, por eso fue que el teléfono se me descargó. Sí, bueno. Sí. Antes, cuéntenos entonces cómo estuvo ese partidazo que se jugaba allá de lo que fue el Real Juventud contra el México. Voy a empezar con los... ¿Sí? Voy a ir por orden de horario, sí. Temprano, el primer partido, del día domingo, Liverpool se enfrentó a Rincón, ganando por un 4-2. Ok. Sí. El segundo partido, Marquense, le gana a Guatemala con un 4-1. México, que es el partido que yo transmití en vivo, le ganó, quedaron empatados, un muy buen partido. Y el último partido fue Santos, quien le ganó con un 4-1 a Guajía.
Santos le ganó 4-1 a Guajía. Así es. ¿Sí? Sí. Ok. Ese fue el último partido. Ese fue el partido después del México contra la Juventud. Sí, así es. Bueno, y estos partidos que están jugando en la Pelica, entonces son los de... Los ya de Liguilla. Sí, ya Liguilla. Son, sí, son los primeros partidos de las semifinales. Semifinales. Recordemos, son partidos de ida y vuelta. Ahí estamos viendo en este... Bueno, estamos viendo las imágenes del equipo México. Vamos para el viernes prepararnos ya muy bien con todas las imágenes que logró Carla obtener para traérselas y las disfruten, pero por los momentos tenemos solo esta de México, que empató, como decía Carla, a un gol por bando contra Real Juventud. Usted que estuvo ahí, Carla, en ese partido, cuéntenos cuáles fueron los detalles del partido. Sí, entiendo que el México se puso en ventaja en el primer tiempo y que fue Real Juventud que en el segundo tiempo pues llegó a empatar el partido, pero ¿quién más que usted que estuvo ahí en el estadio Tag Garden? Sí, cuando yo llegué a México, en menos de 10 minutos México logró abrir el marcador en tan solo menos de 10 minutos. Y quiero comentar algo, a México no estaba con todos los jugadores. Sí, porque, les hacía falta piezas importantes. Sí, y sí, bastantes importantes porque a la misma hora estaba jugando Olimpia. Uh-huh. Y Olimpia tiene jugadores que pertenecen a México también. Okay. Y es aquí, Carla, disculpe, es aquí donde se da el problema, pues que ya costumbre en el deporte local, esa situación de que jugadores están en buenos equipos y por cumplir con otros equipos que también participan en otras ligas, pues dejan a los otros equipos en los que pertenecen. Vale, por ejemplo, el caso ahorita de México, muchos jugadores de ellos que militan en el Olimpia les tocaba o estaban obligados, por decirlo así, ir a afrontar el segundo partido, porque era el partido de vida o muerte para el Olimpia. Tenía que sacar un resultado muy positivo y, como quien dice, bueno, vamos mejor con Olimpia, lo hacemos que pase y nos queda el segundo partido contra México para tratar de hacer algo bueno. Pero recordemos, en el fútbol puede suceder de todo en los segundos partidos, ¿no? Sí. Fíjate, Henry, que sí, ese es el gran problema, porque según lo que me está diciendo ella, que jugadores del México andaban jugando con Olimpia. Sí. Y viceversa, ¿verdad? O sea que, en resumen, afecta a los dos equipos. Afecta a los dos equipos por eso, pero eso es muy común aquí en la ciudad de New Orleans. Henry, amigos que nos están escuchando y viendo, de que por jugadores juegan en varios clubes, y es allí cuando ya se vienen estos partidos importantes donde pues el dueño del equipo o el coach pues siente la ausencia, de que dijo, bueno, este partido lo pude haber ganado si hubiera contado con los jugadores que realmente deben de estar, ¿verdad? Sí, otro punto que quiero tocar es el de en cómo jugaron. Uh-huh. Barcelona andaba nada más cerca de la meta. ¿Real Juventud? Sí. Ay, es que me equivoco. Es por lo mismo. Es el mismo dueño y la plantilla del equipo Real Juventud es la misma, sí, que el Barcelona. ¿Los jugadores entonces? Sí. Sí, Barcelona de la Champions con Real Juventud de la Premier. Sí, entonces, ahora el Real Juventud tiene el problema, o viceversa, el Barcelona, de cuadrar con las dos ligas el horario. Imagínense que le pongan al Real Juventud jugar a las 6 de la tarde en la Pelican y pongan al Barcelona jugar en la Champions a las 6 de la tarde también del mismo día. ¿Cómo haría en este caso? Lo revientan ahí, va. Sí, entonces tienen que ponerse de acuerdo. Si tienen el mismo horario, Real Juventud no le va. No, si Olimpia juega. No, estamos hablando de Real Juventud Barcelona ahorita. Sí. Olimpia es con México.
Pero si Olimpia juega en el mismo horario que Real Juventud va a jugar en Pelican, ajá, ¿a quién le va a afectar? Va a ser a México. Porque okay, México, sí, México anda unas buenas piezas ahí en Olimpia. No, pues, y pienso que si esos jugadores llegan a ver, siento, a jugar siento que usted partido, se me enredó, Carla. Siento que sí, se enredó. Me tiene enredado a mí también. Sí, siento que Carla se enredó porque sí, dice que si juega Olimpia, dice que los, sí, póngase los audífonos. Siento que Carla dice que si que yo estoy si, confundido también. Sí, Carla dice que si juega Olimpia, y Real Juventud, que el afectado va a ser México. Pero en realidad, México donde tiene jugadores es en Olimpia. Exactamente. No Real Juventud. Real Juventud es con Barcelona. Con Barcelona. Si Real Juventud y Barcelona jugasen a la misma hora, el mismo día, ahí sí creo que es más grande el problema. Ahí está la complicación. O sea, que si le pone la misma hora Real Juventud y Barcelona, como son los mismos jugadores, el mismo equipo, nada más que diferente nombre en diferentes ligas. ¿Es así, Carlita? ¿Sí? ¿O cómo? Sí, también le va a afectar, pero estamos hablando de la Liga Pelican. Okay. Es lo que yo estoy hablando. Ajá. México con Real Juventud van a jugar la vuelta. Ok. Entonces, sí, si Olimpia juega a la misma hora que estos dos equipos van a jugar, quien va a estar afectado va a ser México. Exacto. Sí, claro, pero, porque los jugadores van a ir para Olimpia. Los jugadores van a preferir sí, no, a claro, Olimpia. Estamos de acuerdo. Pero ahora póngase también de esta, sí, de esta manera. Que le programen a las 6 de la tarde, bueno, digamos que el sorteo en este momento que se está realizando en la Liga Champions, arroje un partido Barcelona-Olimpia. Ok. Imaginémoslo así, todavía el sorteo, no sé cómo va, creo que a las 7 y media lo iban a hacer, a las 8. Imaginemos que en el sorteo sale un Barcelona-Olimpia y ya sabemos que en la Pelican está la llave Real Juventud-México, que los programen esos dos partidos el domingo a las 6 de la tarde, ¿cómo le van a hacer? Qué complicación, ¿verdad? Sí. Qué complicación, bueno, pero por eso tienen que estas plantillas tienen que tener 22 jugadores. Ahora, cada equipo. Lo que puede salvar en este momento es la situación que... La Pelican creo que no juega este próximo domingo. Creo que va a descansar la Pelican. Okay. Tiene dos domingos consecutivos jugando. Recordemos el problema que hay en el estadio de rotación. Y por ahí, eso le puede dar una ventaja o una ayudita, un empujoncito a los equipos que participan en la Pelican y en la Champions. Porque ya no van a tener que estarse preocupando en que les toca jugar en un estadio y salir a la carrera a otro estadio. O sea... Eso da risa también, Denis, ver cómo salen los jugadores a toda carrera sin terminar los partidos para tratar de llegar a tiempo. Los dueños también. O segundo tiempo. Los dueños sufren. Sufren y hasta el teléfono se les descarga de tanto estar llamando a sus jugadores. Sí. Pues bueno, entonces con la Pelican, Henry, Carla, el Real Juventud empató con el México. Queda abierta la llave. 1-1. Y sigue abierta la llave ahí, ¿verdad? Sí. Y en el otro dice usted que fue el Santos contra el Guajía. Santos con Guajías. Sí. ¿Y ahí cómo quedó el marcador? 4-1. ¿Ganó Santos? Ganó bueno, Santos. La verdad que muchos están poniendo ya al equipo de Santos en la final y gran candidato al título también por ese cuadrazo que también tiene el equipo Santos. Y ya muchos pues lo están catalogando como que va a ser el campeón, que no hay nadie que lo pueda detener. Pero recordemos, del otro lado están estos dos equipos muy buenos como son el México y el Real Juventud, que por algo están también ahí en esa fase de la competencia y ahora pues entre ellos dos tienen que decidir pues quién estaría llegando a la final y por qué no ya decirlo desde ya sin menospreciar al equipo de Guajía también, sí, que le va a ser muy difícil remontar ese marcador de 4-1. Digamos que Santos ya tiene un pie firme en lo que es la final. Bueno, rápidamente Henry interactuando con las personas acá, saludos a Saúl López, a Daniel Andino, dije saludos a Rubén Castro, a Marco Figueroa, a Ismael Eduardo Cahueque, dice, ¿cómo están los meros meros del deporte local? Dice, bueno, gracias a usted. Saluditos, ¿estamos bien? Ismael. Estamos bien, gracias por la fiesta de Tonía, bueno, Crónica fue, Deportiva. ¿Fue Ismael la Champion o no? ¿Lo miró usted? No, yo no lo vi. No lo miró, ¿ah? ¿Se nos escondió? Nah, yo no, yo solo llegué un ratito también. Pues bueno, entonces Henry, cerramos lo que es el tema de la Pelican
¿Y qué le parece si hablamos entonces de lo que sucedió allá en el Berman Stadium? Donde pues algo inusual, ¿verdad? La Liga Champions se trasladó este fin de semana hasta la ciudad de Gregna para realizar su jornada de partidos vibrantes. Así es, la Liga Champions se trasladó hasta el otro lado del río y pues a lo que logré ver en el ratito que fui, pues respondió la afición, vi mucha afición en el estadio. ¿Sí? Sí, de ¿usted hecho. ¿Usted pudo ver que había afición? Había una cantidad considerable de aficionados. A mí me dijeron que no había mucha gente. No, en el momento que yo fui sí había una. Así como la gente se está. Entra y sale. Entra y sale. Y no todos se sientan en las graderías. Usted sabe cómo es ese estadio. Sí. Mucha afición de que sigue la Liga de Gregna, pues también ahí los miré. Pero bueno, como lo dije también anteriormente, el aficionado ahora se ha convertido como el jugador. Está en una liga y visitan las demás también. O sea, no se les quita eso muy bien, porque los que les gusta el deporte pues lo están apoyando de esa manera. Correcto. Vi pues una considerable cantidad de aficionados. No le estoy diciendo que estaba a reventar el estadio tampoco, ¿verdad? No, sí. No sabemos que ahorita el aficionado pues no está llegando a los estadios. No nos engañemos en decir que mi liga lleva más aficionados que la tuya, que la otra lleva más. No nos engañemos. Aquí todas las ligas están sufriendo por la ausencia de aficionados. En la Liga Pelican había bastante afición. ¿Había bastante afición en el Tag Garland? Sí. Yo me quedé sorprendida. Ok, bueno. Bueno, Carla tiene los resultados. Los resultados entonces de la Liga Champions. Sí, voy a estar dando los resultados de este fin de semana y también cómo quedaron en el global. Okay. Este fin de semana Barcelona ganó por un 3-2 y en el global quedaron 7-2. Borussia 5, el City FC 4 y en el global quedaron con un 9-5. Acapulco ganó con 6 goles, Lafreniere 2 y en el global con un 10-2. Olimpia 3, Pateplume 0 y en el global 4-2. Bueno, ahí tienen las llaves entonces de lo que sucedió en la Liga Champions. Pues sucedió lo que pronosticábamos en muchos, ¿verdad? Sí. Los cuatro equipos que en los papeles deberían de estar, lógicamente, el Club Deportivo Olimpia tuvo que afianzarse un poco más ahí, esforzarse un poco más para poder ganar esta llave. Acordemos que en el primer partido había perdido. No obstante, en este segundo partido, ¿el cuánto que ganó? Eliminó al Vida. Así es. El Acapulco. Borussia. Sí, Acapulco a Lafreniere. Que eliminó a Lafreniere. Borussia eliminó al City FC. Ajá. Y Olimpia eliminó al Pateplume. Bueno, ahí están entonces. Le estoy preguntando, le mandé un mensaje, ¿verdad? No quiero interrumpir tampoco lo que estén haciendo. Si tiene alguna noticia con respecto al sorteo, que creo que todo mundo está expectante. Papelito, o sea, ahí es que caiga el que caiga, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. ¿Cómo? O sea, aquí no es por la posición de la liga ni nada, ¿eh? No, cuando dice caiga el que caiga, está. Bueno, imaginamos que va a ser así, a lo tradicional: cuatro nombres, cuatro papelitos. Y el que saque el nombre de uno de los rivales, pues automáticamente se enfrentará. Imaginamos que estarían sacando papelito Merlin Hernández, por ahí Hernán Castillo. Polo Leyva. Oscar Lazo y Polo Leyva. Oscar Lazo y Polo Leyva serían los cuatro que estarían sacando papelitos, por decirlo así. Sí. Que venga la Acapulco, bueno. Ya está el sorteo. Ya está el sorteo ya. Ya me contestó Merlin Hernández. Lo están realizando en un restaurante aquí en la ciudad de Kenner Henry. Ya hay noticias. Ya. Y lo único que están en este momento, poniéndose de acuerdo es en el horario. Bueno, entonces ya está. Acapulco Olimpia, Barcelona Borussia. Perdón, repítame. Acapulco contra Olimpia y Barcelona contra Borussia. Bueno, ya lo escucharon ustedes aquí en Crónica Deportiva, la primicia de lo que fue el sorteo de la Liga Champions que se acaba de realizar hace unos segundos, ¿verdad, Henry? Así es,
pues se acaba de hacer el sorteo y así ya queda de esa manera. Barcelona estará enfrente. No voy a decir nada, fíjese, porque estos cuatro equipos, o sea, todos traen, ¿verdad? Sí. Todos traen, pero bueno, pienso que para, es viernes, que para el viernes creo que voy a tener mi mente más, es que de más hecho, despejada. Igual voy a poder traer mi... Gracias. Sí. Lo de Real Juventud, pues la verdad que había sido... Perdón, Patepluma. Lo de Patepluma había sido una sorpresa, pero pues, sabíamos que el Olimpia contaba con el plantel para poder dar vuelta al Marcos Horarios. Bueno, rápidamente vamos a interactuar aquí, Henry. Saludos a Marlon Urquía. Dice, felicitaciones por su programa, muy completo y profesional. Rubén Castro, disfrutando del programa con un poquito de frío, dice. No, y aún no es nada todavía. Espere que llegue el miércoles, ¿va? Sí. Marista López, ¿es verdad lo que dicen? Poca afición en los estadios. Bueno, ahí está entonces la gente pronunciando, Henry, con esto de la afición de los estadios. Bueno, y hablábamos que en el verano la gente no iba porque mucha calor, que muy caliente, que esto y que lo otro. Y ahora que estamos ya en invierno, ¿qué vamos a decir? Mucho frío. Que mucho frío, ¿va? Es lo más lógico, ¿va? Sí. Yo de la calor nunca me quejo. ¿No? No, ni yo. Yo la calor no. Yo sí. Yo soy feliz con la calor. Sí, no, yo no. Me gusta más el frío. Sí. Pero bueno, cuestión de gusto, de ¿verdad? Gustos. Así, Misael Serrano dice, Borussia Acapulco. No sé de qué está hablando el hombre aquí. No es Borussia Acapulco. Es Borussia Barcelona. O sea, dijo, Misael Serrano dice Borussia Acapulco. ¿Por qué dice eso él? ¿Será que el hombre está adelantando a la final, Henry? A lo mejor. El hombre, Henry, piensa que ya puede la final. Dígame. No sé si habían visto un comentario que había hecho Merlin Hernández de que el que adivinara las llaves para estos partidos, ajá, que iba a ver, se estaba ganando $50 y al final no sé quién ganaría. Pero sí alguien dijo los resultados como los dijeron. Ah, okay. Oh, o sea, Merlin quería los resultados exactos. Sí. ¿Y si hubo alguien entonces? Sí. ¿Se adivinó alguien? Sí. Entonces se ganó los $50. Bueno, ahí está entonces. A ver si vieron ganadores entonces de esos $50 que estaba pues ofreciendo el encargado, el dueño del Club Borussia de la Liga Champions. ¿Verdad? Así, gracias a todos ustedes por la fiel sintonía de Crónica Deportiva. Gracias por darle like, por compartir la transmisión y así pues más personas se puedan unir y puedan disfrutar, Daniel, del programa. ¿Ah? Disculpe, Denis. Daniel Alberto Vargas comentó Borussia, Barcelona y Acapulco. Ah, no, pero él dijo Patepluma. Sí, perdió. Dice aquí, comentario de Jorge Mesa. Dice, es lo mejor que hay en el fútbol local. Hablando de finales, estos cuatro equipos serán de buen clásico, dice. Bueno, vi a alguien ahí que dijo entonces usted que se atrevió seguramente a pronosticar la final. Pues es que aquí Misael Serrano pone Borussia Acapulco y acabamos de decir que no es así. Pero ¿será que el hombre está adelantando ya? Y a lo mejor se está y el adelantando. Hombre piensa que va a ser la final. Sí. ¿Sí? A lo mejor se está adelantando porque ya habíamos comentado antes de cuáles eran las llaves para el sí, fin de semana. Las llaves son Olimpia contra el Acapulco y luego Barcelona contra el Borussia. Esas son las llaves de lo que... Pues acaba de salir ahorita calientito. Estaban en reunión a todos los encargados de los equipos de la Liga Champions, ¿verdad? En ese sorteo. Y ya tenemos ya lo que son las llaves. Ahorita lo estoy escribiendo a Merlin, que al nomás tener él ya la hora y el estadio en el que se jugaría, pues que me lo haga saber inmediatamente. Todavía tenemos tiempo para poderlo anunciar. Sí. Así que... Imaginamos que va a ser ya en el Tag Garden, ¿no? Sí, me imagino que sí. Me imagino que van a tener que regresar a su casa, ¿verdad? Sí, de no ser ahí sería en el Panamericano, si es que está disponible. Bueno, ¿sí? El Panamericano ya está la Liga Islano jugando su torneo navideño. De hecho... ¿Tiene torneo navideño la Liga Islano? Sí, lo inició ayer. ¿O sí? Me quedé esperando resultados, no me los enviaron, así que estamos esperando eso para pues, el viernes llevárselos, o traérselos, perdón. Bueno, entonces la Liga Islano entonces también tiene torneo navideño. La Liga de Veteranos de Grena, Henry, no tuvo actividad. Acordémonos que se dio su estadio para que la Liga Champions pudiera realizar sus partidos. Pero creo que ya para este
domingo reanuda lo que es la Liga Veteranos de Gregna. Vamos a ver si ya para el viernes traemos la confirmado si van a jugar estos partidos ya de cierre de la ¿cómo se llama? De la segunda vuelta o qué, o a saber qué pasa, ¿verdad? Lo que se dice es que Carlita ya dijo que el que pase en nosotros dos, Denis, ella va a invitar el pollo, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, ahí está. Ok, entonces. Lo invito ahí. Ahí está. Pero yo los tengo que ver jugar. Si están en la banca. Dice aquí rápidamente, Henry, Brenes Álvarez. Aunque sea 5 minutos, sí, se puede, ¿va? Saludos para los tres, dice Brenes Álvarez. Gracias a usted. Dice Tomasín, va a estar bueno esos semifinales, dice Misael Serrano, la mera final. Bueno, es lo que está anunciando o está aventurando a... El hombre está pronosticando. Pronosticar. Sí. Misael Serrano dice Borussia Acapulco será la final, entonces. Eso es lo que el hombre piensa. Ahora, los jugadores del Acapulco ya lo dijeron también, Denis, ya lo han manifestado. Ajá. Que no se piensan ir... bueno, recordemos que ellos siempre se van, ¿verdad? A fines de año. A mediados de diciembre. Sí, a pasar sus las fiestas navideñas con sus familiares en México. Ellos han anunciado ya que no se van a ir hasta no concluir el torneo como debe ser. En este caso, si Acapulco ya se queda eliminado en estas semifinales, pues ellos se estarían yendo antes. Sí. Si toca la final, pues... Se van a quedar, dicen. Bueno, vamos a ver qué fin tiene todo esto. Entonces, pues, muy bien por ellos que quieren hacer ese esfuerzo extra, ¿verdad? Todos sabemos que ellos se van, pues, tienen su familia allá en México, ¿verdad? Y me imagino que harían un sacrificio extra a ellos para ver en qué hasta dónde puede llevar el club Acapulco ahí en lo que es la Liga Champions. Henry, y otra liga, Henry, que tuvo partidos el día de ayer, fue la liga de futbolito de Jambalaya News, que fíjate que ayer fue la última jornada de cierre. ¿Perdón? Déjeme un comentario. A ver, díganos. Padilla Mendoza dice, si hay cancha para el sábado, se va a jugar el sábado. Oh, sí, el sábado. El partido de la... De la Champions. Champion. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, está entonces Padilla Mendoza... Imagino que la Champions estaría haciendo esto para que la Pelican pueda jugar el domingo entonces en el Tac Allen y que no les toque descansar a ellos. Exacto. Me parece que están hasta el momento están queriendo trabajar bien las ligas, Denis, y eso es bueno, fíjese, porque se están hablando, están tratando de no hacer que el otro esté perdiendo tampoco, porque la Champions tiene la opción de jugar el domingo, creo que ya les toca a ellos jugar en el Tag Garden, pero como dicen, para ayudarle a la Pelican a que no detengan ellos su jornada, estarían jugando el sábado. Exacto. Bueno, vamos a ver entonces si la Liga Champions tiene sus partidos este próximo sábado. Pero otra liga que tuvo actividad, Henry y Carla y amigos que nos están viendo, fue la liga de futbolito de Jambalaya News, aquí en la ciudad de Kenner, donde se jugó la última jornada de partidos, ya que pues se viene lo que es la liguilla. Y fíjate, Henry, que todavía no se puede decir con exactitud quiénes serán los ocho. Parece que los ocho clasificados, porque parece que hay un partido pendiente. Que en ese partido pendiente incluye a uno de los equipos que está metido ahí en la clasificación, que es el Club 5 Estrellas, parece. Sí, 5 Estrellas es. Y pues bueno, tendrían que jugar este partido para ver si se mueve la tabla de posiciones en lo que es la Liga de Futbolito de Jambalaya News aquí en la ciudad de Kenner. Vamos a ver si se juega ese partido. Creo que lo tienen programado para este día viernes en la noche. Y así finalmente, pues a sacar el listado oficial de los 8 equipos clasificados en lo que es la Liga de Futbolito de Jambalaya News, que se juega en el 3300 de Roosevelt Boulevard, aquí en la ciudad de Kenner, donde usted no paga la entrada y no venden alcohol. Así que es un ambiente familiar, cero alcohol y no paga el entrada. Dígame. Denis, 5 Estrellas me dice este equipo. Sí.
rama masculina. Porque también hay cinco estrellas en femenino. Sí, también está el Five Stars. Five Stars en inglés, ¿va? Ah, ok. En liga femenina y está el cinco estrellas en la liga. ¿Y es el mismo propietario? Fíjate, buena pregunta. No tengo esa información del equipo masculino cinco estrellas, quién lo anda. No tengo información, pero como le dije, sí sé que están envueltos ahí en eso de que le falta un partido y ellos están metidos en los ocho y tendrían que jugar ese partido para ver cómo queda finalmente la tabla de posiciones para los ocho clasificados de la liga de futbolista de Jambalaya. ¿Hay comentarios, Carlita? Tenemos comentarios, sí, Sabrina ahí. Sabrina Vanessa Álvarez dice saludos a mi tío Henry de su sobrina Ingrid desde Honduras. Jorge Mesa dice, creo que hay recopa en la Champions. Creo, no estoy seguro. Yo también hace un momento iba a comentar eso. ¿Sí? Ayer estuve platicando con Melvin, dueño del City FC, y eso fue lo que él me dijo. Pero no estamos seguros de eso. Bueno, sí. Primeramente, entonces, devolver el saludo a mi sobrina en Honduras, a Ingrid, que quiero felicitarla también porque ya está a las puertas de graduarse. Y ya pues la niña ya se lista para ir a la universidad, así que felicidades para ella, saludos para toda la familia hasta Tegucigalpa, Honduras. Hay más comentarios también, muchachos. Luis Romero nos dice, saludos, a veces por motivos de trabajo no los puedo ver en vivo, pero siempre veo la repetición, gracias. Y por aquí, Misael Serrano con Madridista López, han entrado a un diálogo ahí personal, Denis, los dos, ¿no? ¿Lo está viendo? Pues sí, a ver Madridista López dice que la final no va a ser la que está contemplando Misael Serrano. Dice que la final va a ser Barcelona-Olimpia, dice Madridista López. Bueno, como le digo, es que es cuestión de opiniones, ¿verdad? Yo todavía no me aventuro a decir cómo va a estar eso, pero creo que para el viernes ya voy a traer mi mente un poco más despejada. Y voy a poder dar mi pronóstico. Dice aquí Eric Kering Guardado. Five Stars versus Queens. Este domingo estará reñido, dice. Bueno, está hablando el hombre de lo que es la liga de futbolito femenina. El femenino también ya está en liguilla, Denis. Sí. Están en liguilla estos dos equipos. Va a estar buenísimo. Esto lo que es la liga de futbolito de Jambalaya. ¿A qué hora es ese partido? No, todavía no. No tengo aquí el horario porque... sabemos de que la Liga de Futbolista de Jambalaya ya para el miércoles de entre semana mandan lo que son los horarios y los equipos que van a jugar. Ok, me está respondiendo Merlin, dice que hasta mañana van a poder saber si juegan sábado o domingo, dependiendo entonces del día en el que jueguen, así también van a ser los horarios. Si es el sábado, pues imagino que van a ser horarios nocturnos, 6 y 8. Por decirlo así. Y el domingo también va. En la Champions le gusta jugar hasta tarde. 6 y 8. Bueno, entonces, Henry, entonces nos vamos a nuestra última pausa comercial. Sí. Sí. Así es, nos vamos a la pausa comercial. Y al volver, vamos a hablar un poquito del deporte internacional también. La Liga Nacional de Honduras, Henry. La Liga de las Cinco Estrellas. Sí. Se puso al rojo vivo la Liga Nacional de Honduras, así que vamos a traer esa información rápidamente después de la pausa comercial aquí en Crónica Deportiva. ¿Qué pasa, Denis? Te veo preocupado. ¿Y cómo no estarlo si cada que cotizo un seguro para mi carro, me cobran las perlas de la luna? Denis, te recomiendo que llames a CADA Insurance. Lleva años apoyando a la comunidad latina con toda clase de seguros, de auto, viviendas y comerciales. Hasta te ayudan para la registración de tu negocio en el estado. Y lo mejor, la prima inicial de seguros es la más baja de toda la ciudad. ¿Cómo dijiste? Lo que oíste. La prima inicial de los seguros es la más baja de toda la ciudad. Ah, ahora sí me convenciste.
Voy a llamarlos. CADA Insurance, 504-305-4446. Cada auto, cada casa, cada vida, por eso nos llamamos CADA Insurance. 504-305-4446. 2548 Williams Boulevard, en Kenner. ¿Has escuchado hablar de Polonia Scrap Metal? Es uno de los procesadores de chatarra más grandes de New Orleans. Convierta su chatarra en dinero. Compramos toda clase de metal: acero inoxidable, acero, plomo, cobre, alambres y cables, radiadores de aluminio o de cobre, acero y todo tipo de hierro, ruedas de aluminio y baterías de auto, marcos de puertas y ventanas, motores eléctricos, carros, chatarras y mucho más. Visítenos en el 1741 Poland Street en New Orleans o llámenos al 504-942-1479. Polonia Scrap Metal. Dinero por su chatarra. 504-942-1479. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted. 8:24 minutos. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted. Como resultado, ¿tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades.
necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes, pero no tienes que tomarlas solo. Un plan Medicare Advantage de Humana ofrece más beneficios que el Medicare original y puede incluir cobertura de medicamentos recetados. Nuestros agentes certificados en seguros, con licencia y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana, están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones y obtener respuestas a sus preguntas. Llámenos 504-470-08 y pregunte por Patricia Alrimawi. Nuestra agente de seguros con licencia estará encantada de reunirse con usted uno a uno para revisar sus necesidades. 504-470-08. Permítanos ayudarle a decidir. No sé si tenemos problemas con el audio. Sí, ahorita me di cuenta de eso. ¿Hay problemas de audio? Sí. Ya está. Ahí está. Bueno, Henry, llama mucho la atención porque en la tabla de posiciones, cómo está apretado todo ahí, y estaba viendo de que el próximo partido del Olimpia es contra el Vida allá en Ciudad Puerto de la Ceiba. Imagínate, se viene ese partido donde el Vida necesita obligadamente de puntos para poder mantenerse allí. Pero recordemos, Denis, que ahora eso le ayuda al Vida, que el Olimpia ya no va a llegar con la presión, el Olimpia va a llegar mermado. No llega. ¿Qué cree que hay con el equipo B, el Olimpia? Un equipo alterno, creo que va a mezclar. Que jugadores de primera, del once titular, junto con jugadores juveniles. Sí. ¿Me entiendes? Ya pensando en la pentagonal, darle descanso a sus jugadores más importantes para lo que será la pentagonal y tratar de ganarla para evitar una final. Ya imagina que el Olimpia llegue a la final contra Motagua. Todo el mundo creo que espera eso, ¿verdad? Rápidamente, la tabla, Henry, el Olimpia a la cabeza en primer lugar con 41, Maratón con 37 en el segundo, Motagua con 30 en el tercero, Vida con 25 en el cuarto, la UPN con 23 en el quinto lugar, en el sexto Real España con 22 puntos. Y ahí está bien apretado esto, Henry. Real España de poco a poco ha venido, como dicen, apretando el pie al acelerador, ¿verdad? Así es. Queriendo meterse lo que es la pentagonal allá. Depende de muchos resultados, depende del resultado del BID y depende del resultado de la UPN para poderse meter el equipo urinegro. Bueno, entonces vamos a ver qué tal le va al equipo cocotero el próximo partido contra el Olimpia. Ojalá que el Vida pueda sacar un buen resultado positivo, Henry, para que se afiance, ¿verdad? Ahí en lo que es la pentagonal de la Liga Nacional de Honduras. Así es. Rápidamente, muchachos, Liga Mexicana. Tengo resultados de esta jornada 18, donde Cruz Azul cayó ante Santos Laguna 3-1. El Pumas empató con Juárez, las Chivas le ganaron 3-2 a Querétaro, León derrotó a Toluca 4-0, Tigres 0-0 con Pachuca, Atlético San Luis cayó ante Necaxa 2-0, Monterrey goleó 4-0 a Tijuana, el América se despachó con el Plato Grande derrotando 5-0 a Veracruz y el Morelia derrotó 3-2 a Puebla. El equipo de Veracruz, Henry, que no levanta cabeza, es el patito feo de la Liga Mexicana. Es goleada que le metió el América de 5-0. Y en el otro partido, fíjate que me llamó la atención, el Cruz Azul, cómo pierde contra Santos. 3-1, la máquina cementera. Y ya queda fuera. Sí, queda fuera. Liguilla. El Santos lo elimina de la liguilla, increíble. Jugando así no se puede. Que te hagan un gol de un saque de manos, es increíble. Tuve la oportunidad de ver ese partido.
lamentable. Lamentable lo que sucedió al equipo Cruz Azul con tanta inversión, con muy buenos jugadores, muy buena directiva y todo, pero las cosas no se le dieron en este torneo al equipo Cruz Azul y con ese resultado contra... La señal en sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, tenemos problemas ahí con el comercial. Bueno, ya para terminar, estamos teniendo problemas técnicos, mecánicos aquí en Crónica Deportiva, pero creo que hemos llegado a lo que es el final, Henry. Así es. ¿Verdad? Así que rápidamente nos despedimos. Claro. Muchachos, despídense. Carla. Sí, estaba checando el audio. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros a través de Facebook Live. Los esperamos el viernes, que vendremos con imágenes de este fin de semana. También no estamos congelados para el viernes, ¿va? Sí, hoy lastimosamente no se pudieron sacar, sí. por culpa.